Está claro que no se puede otorgar la ciudadanía otorgando 300 pesos mensuales. Y también está claro que la lucha contra el hambre ya no es un debate, es una regla. Y Santa Fe produce alimentos para más de 70 millones de personas. Y sin embargo, en nuestra provincia hay mucha gente que pasa hambre. Uh-huh. Por eso propusimos justamente la actualización de los montos de la tarjeta a 4.000 pesos, que la complementa y fortalece los alcances del programa alimentar en un marco, bueno, en un programa mayor, ¿no?, que el programa nacional contra el hambre. Bueno, y en esta idea, ¿no?, que fue expresada claramente por Alberto Fernández al inicio de su gestión respecto de que, bueno, en materia o en situación de emergencia social es necesario comenzar por los últimos, ¿no?, para después poder llegar a los primeros. Y realmente, digamos, el muro del hambre es uno de los muros que nos dividen, ¿no? Y en el ámbito, bueno, en el ámbito nacional tiene a 15 millones de personas en inseguridad alimentaria, a pesar de que somos uno de los países que produce alimentos para 300 millones de personas. Y bueno, y en el ámbito de la provincia se replica, ¿no?, porque justamente la provincia de Santa Fe, que produce alimentos para 70 millones de personas, digamos, hoy padece indicadores que superan el 30% de su población en situación de pobreza, digamos, para mencionar algunos indicadores. La ciudad de Rosario tiene más de 460.000 pobres según la última encuesta de la encuesta permanente de hogares, y la ciudad de Santa Fe más de 180.000. Y claramente, bueno, es necesario tener una política que sea, bueno, de carácter universal, digamos, una ayuda social directa bajo los principios de transparencia, equidad y universalidad. Uh-huh. En ese marco nosotros justamente estamos planteando que esta tarjeta de ciudadanía, que se le otorga a aquellos padres que tienen hijos menores de 12 años, adultos mayores, personas con celiaquía, personas que padecen discapacidades, o aquellos que no tienen ningún beneficio social y no llegan a un salario mínimo vital y móvil, y que no reciben la tarjeta alimentar, bueno, puedan tener acceso a esta tarjeta de ciudadanía. Y la verdad es que consideramos efectivamente que bueno, que hay que hacerlo de manera rápida, ¿no? Porque como bien dijo el Papa Francisco, digamos, esta batalla, que es la batalla contra el hambre, debe ser especialmente delicada en los sectores más vulnerables, como son los niños y niñas, como son los discapacitados, bueno, las personas con discapacidad, para ser más preciso, y los ancianos, ¿no? Uh-huh. Así que la verdad que, si bien uno reconoce, y es bueno ponerlo en valor, la enorme tarea que viene desarrollando el Ministerio de Desarrollo Social, con instituciones intermedias, con los municipios, con las iglesias, a través de lo que ha sido la ayuda alimentaria, ¿no?, a través de bolsones. También hay que decirlo con todas las letras, hay que dar un paso hacia adelante, ¿no?, porque, digamos, uno lo ha visto con el programa alimentar, que es el programa que llevó adelante Daniel Arroyo, una persona con la que yo he compartido muchísimo tiempo dentro del Frente Renovador. Bueno, no es lo mismo... digamos, que ya las compras centralizadas, uh-huh, y que cada persona puede elegir qué alimentos comprar y movilizar incluso las economías locales, y movilizar también justamente toda esa red de pequeños y medianos negocios que efectivamente, bueno, también son movilizadores de la economía de abajo hacia arriba, a la hora de poder sortear esta situación, claro, difícil por la cual estamos atravesando.